Culminó el partido en el predio de Morón, en Pontevedra. Ha ganado la quinta división del verde 1-0. Estamos con el autor del único tanto del partido, Mateo Monzón. Mate, repercusiones del partido. Hola, buenas tardes. La verdad que fue un partido muy duro. Una cancha que no nos ayudó al juego que estamos acostumbrados a hacer nosotros. Muy dura, picaba mucho. Y bueno, pero supimos llevarlo a cabo y sacamos un partido adelante. Pude anotar el gol, que un centro que me tira Juli, que la verdad tuve que meter la cabeza y hacer el gol nomás y listo. Pero bueno, la verdad que como tío contento, porque siempre nos gusta sumar y por suerte se nos dio. Hiciste el único tanto, se llevaron los 3 puntos. No te puedo no preguntar por lo que pasó en el área, mano a mano, ¿no entró? No entró, la verdad que una jugada que hace Mati y me la da para que la empuje nomás y... No sé, yo veo que me pica y la toqué a penitas y se me pegó en el travesaño. Y ahí una jugada sucia que yo veo y entra la pelota después, pero el línea estaba atrás y bueno, no lo cobró. Son los vigentes campeones de esta categoría, venían de ganarle a Riestra, ganaron hoy, a seguir enfilándose otra vez hacia la punta. Sí, sabemos eso, como nos dice el técnico Ariel, que somos los vigentes campeones y que... Eso se sabe en la zona y todos los demás equipos que vengan no van a querer ganar por ese tema, pero nada, estamos acá para dar lucha y vamos a seguir así. La última, mañana Día de la Madre, ¿algún saludo para tu mamá? ¿Algo por mañana? ¿Dedicarle el gol, por qué no? Sí, mi vieja la verdad que es la mejor y todo este esfuerzo que yo hago y me encanta después... regalarle un gol a ella y a toda mi familia, igual que siempre está para bancarme. Ahí está, excelente, Mati. Dale, saludos, gracias. Estamos con Matías Cáceres. Mati, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste los 90 minutos? Creo que fue un partido muy trabado, supimos llevarlo a cabo. Por suerte nos pudimos llevar los 3 puntos de una cancha muy complicada y nada, eso. Pasaste de sexta a quinta, viniste acá a la vigente campeona. ¿Te pudiste adaptar en estos 90 minutos que te dieron? Y la verdad que me sentí cómodo, los primeros minutos no, estaba medio nervioso, pero en lo último me sentí cómodo. Perfecto, entonces, ahí está. ¿Algún saludo para la madre? Mañana el día tan especial para ella, ¿algo que le quieras dedicar a la cámara? Sí, déjame decirle que la amo mucho, que es la mejor de todas y que la amo mucho. ¿Qué querés que te diga más? Te amo. Excelente, papá. Felicitaciones. No, muchas gracias a vos. Nos vemos.